Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como apreciaste en el título y en la introducción, te traigo un clásico de la literatura infantil y juvenil. Una novela que hace 135 años, un día como hoy, hace 135 años, provocó en los seres humanos el verdadero significado de la palabra estremecimiento enternecedor, en donde descubrió al niño que llevaban dentro. Todo mundo a lo mejor vio la versión animada, tanto personas adultas, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero darle la oportunidad a la narrativa de esta escritora y conocer la verdadera historia de Heidi, cómo salió del libro a la animación, es una aventura inimaginable, se los aseguro. Obviamente estoy hablando de Heidi, de Juana Spyri, un libro editado por Concepto que tiene 182 páginas, una letra bastante pequeña tirándole a mediana, en donde sus inicios de capítulos son con números romanos de esta manera, y en ocasiones la historia te trae hermosas ilustraciones. ¿Para qué leer Heidi de Juana Spyri? Para conocer el verdadero significado de la palabra enternecedor. Para reencontrarte con tu niño interno sería la segunda razón. Muy pocos libros pueden gustarte debido a que el protagonista se parece mucho a ti, o porque se viste igual a ti, o porque tiene las mismas maneras de pensar que tú llevas en tu vida cotidiana. Muy pocos libros tocan tus fibras sensibles. Muy pocas historias y narrativas te dejan una marca en el corazón, una marca como persona y una marca como lector. Este libro lo provoca. Te deja una marca, y al terminar su historia, al terminar de conocer a Heidi, exiges más en la literatura juvenil e infantil. Esta historia, se los juro, necesita ser reeditada. Espero que me vean los sellos editoriales. Por favor, reediten esta preciosidad de historia. ¿Para qué leer Heidi de Juana Spyri? Para conocer una narrativa fresca, llena de luz, llena de sueños alcanzables, llena de esperanza, llena de fraternidad. Conocer a Heidi es conocer a un ángel caído del cielo que va a hacer que tus sueños sean tranquilos, que reconozcas de nuevo la belleza de los libros. Heidi conoce esos sueños cada vez que ella aprendió a leer y lee sus libros, siente que se escapa a mundos imaginativos y te lo traslada a ti mientras tú la lees, mientras tú la conoces. Heidi va a catapultarte a un sentimiento hecho de diamantes, llamado amor, llamado felicidad, llamado quererte a ti mismo y luchar por lo que quieres. ¡Es, es fascinante! Lloras, indiscutiblemente lloras, pero no de tristeza, sino de alegría. Cuando ves esos reencuentros entre amigos, cuando ves esos reencuentros con los familiares que tú más necesitas, es fascinante. Juega con las palabras, te recrea esa poesía de qué son las montañas, qué es el viento, qué son los animales, qué es jugar, qué es sentirse libre. Todo este libro es perfecto, se los juro, es perfecto. Los personajes son creíbles, son tiernos, son duros, son cómicos, son adorables, son realmente adorables, se los aseguro. ¿De qué va esta historia? Es de una niña
que es huérfana, sus padres han muerto y su tía Dora se la lleva a su abuelo que vive en los Alpes, un viejo un tanto cascarrabias, un tanto ermitaño, que ahora va a tener que cuidarla. Ahí Heidi conoce a un ser maravilloso con un corazón que no le cabe en el pecho. Ahí también conoce a la abuelita de Pedro, su amigo, que es una mujer que es ciega, y ella empieza a vivir en los Alpes, empieza a jugar con las montañas, con los pinos, a brincar con las cabritas, empieza a desarrollar su esencia infantil. En un momento determinado, Dora se da cuenta que el abuelo no le está dando la educación necesaria y se la arrebata. Y se la lleva a Frankfurt a que sea compañera de estudio de una niña llamada Clara, que es paralítica. Empieza el desarrollo en esta casa, le empiezan a enseñar a leer, a escribir, a tener modales, pero ella se está consumiendo por dentro. Se siente como un animal encarcelado en una casa llena de lujos. Y lo que más desea y lo que más anhela es volver a encontrarse con su abuelo en las montañas. Esta historia se divide en esas dos partes, en Heidi disfrutando en las montañas, en Heidi sintiéndose deprimida estando en una casa en Frankfurt y el reencuentro con sus familiares, con su abuelo, con sus amigos en el pueblo de los Alpes. Algo que rescato en este maravilloso libro que tienen que leer. Es eso. No importa los lujos que tengas, no importa en la mansión en la cual vivas, no importa las cuentas bancarias que manejes o la ropa exclusiva que tengas. Lo importante es que tú seas feliz. Lo importante es que estés rodeado de la gente que te quiere. Y no importa las carencias, no importa las pobrezas, mientras tú entiendas el verdadero significado de quererte y querer a los demás y cumplir tus sueños, aunque parezcan muy difícil de alcanzarlos. Heidi es un personaje que marcó mi vida como persona, marcó mi vida como lector. Terminando de leer el libro, me vi la caricatura y volví a llorar, volví a sentir. Indiscutiblemente, mi personaje favorito aquí fue Heidi. Fue su abuelo, cómo se renueva, cómo crece este anciano gracias al corazón de su nieta. Es ¡ay! Fascinante, fascinante. Este libro va a estar en mi top 10 de este año porque me dejó una marca. Vuelvo a repetirle, muy pocos libros dejan una marca en el corazón. Y Heidi lo logra, se los aseguro. Denle una oportunidad, espero les haya gustado esta reseña. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para qué leer. Hasta la próxima y adiós.